Muy buenas a todos y bienvenidos a un match eh, de este Iberoamericano Online en un día muy accidentado por eh, nuestra parte Pedí disculpas a todos los que pues habéis querido seguir el match anterior y no pudimos por problemas en la página eh, Bueno, pues ahora parece todo resuelto, así que vamos a poder disfrutar de este gran duelo Con los grandes maestros Federico Pérez Ponsa y el gran maestro Alan Pichot ¿Qué tal Fede? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Segunda, ¿todo bien? ¿Todo... Bueno, grandes amigos. Ahora han jugado como 200.000 veces y... Más o menos. <laughs> y bueno, sabemos que, sí. sabemos que vamos a disfrutar mucho con, con vosotros. Eh, así que bueno, hay muchísima expectación. Además había gente que todavía pensaba que no iba a poder hacerse. La verdad es que, como digo, eh, disculparnos ante todo el mundo que, que está esperando y también el pequeño retraso que hemos acumulado. Eh, decir, de, decir pequeño la, las bases este match es a 8 partidas de 3 más 2, es decir gana el primero que llega a 4 y medio si, si tenemos en un momento un 4-4 eh, se jugará dos partidas más, 5 cinco, cinco. Si, uh -huh. si hacemos 5-5, cinco, cinco, ya es al primero que gane, vale perfecto okay. Bien, a ver un segundo que no me está cargando esto bien para llegar las partiditas. Habéis aceptado ya el duelo, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos, perfecto. Y vale, eh, justo como, eh, bueno, ya lo hemos hablado con los jugadores, no tiene por qué haber ningún problema, la web ahora parece que está funcionando perfectamente. Ya sabéis que normalmente el que desconecta pierde. Pero hoy, pues para curarnos un poco de salud, si uno de los dos tuviera un problema de conexión, lo que haríamos es eh, enseguida, eh, bueno, le hemos pedido a los dos jugadores que no se muevan del sitio para que no haya ninguna duda y enseguida os volveríais a retar desde esa misma posición con los tiempos que, que viéramos en ese momento, ¿vale? Okay. Eh, ya sabéis, como el match es largo, si alguno necesita ir al servicio o algo así, porque, bueno, pues que simplemente lo diga y no pasa nada. Así que Perfecto. nada, día accidentado, pero ahora estos maestros nos van a hacer olvidar todo con un gran espectáculo. Así que silenciamos a ambos jugadores y mucha suerte a ambos. Ya Federico puedes hacer tu jugada. Bueno, pues ahí estamos, todo listo. Dos grandísimos jugadores, grandes maestros argentinos. Muy muy jóvenes. Y ahí tenemos la cuatro caballos con alfil B5. Bueno, empieza Presponsa jugando eh, muy sólido. Caballo D4. Eh, quizá la línea más, más movida, la verdad. Más divertida contra este alfil B5. Acaba cambiando en B5, C6 y luego D6 poniéndose ahí muy muy sólido. Quizás eh, joder, de 4. Me están llegando un poco las jugadas a tirones. Eh... Vamos a ver. Como digo, hemos tenido mil problemillas. Y ahora, bueno, cambian eh, F6, alfil por F6. Decide dar la parejita a cambio de quedarse con un buen centro. Y, sabiamente, una vez que da la pareja de alfiles. El centro hay que cerrarlo, por eso juega con d5. Dama de 3 y cómo tiene que jugar ahora con alfil g4, con alfil e7 y f5. Quizá alfil g4, alfil e7, f5. Por otro lado, eh, Fede está viniendo ya. Eh, torre d1, d por c y tocando en d6, así que Alan decide jugar alfil e7. Vale, se ve perfectamente. Se oye bien. Y alfiles 7. Pues muy interesante, ¿no? Desequilibrada totalmente. Con los caballitos contra los alfiles. La pareja de alfiles queriendo abrir la posición, seguramente con un F5. Los caballitos queriendo aprovechar estas casillas. Y pronto, cuando haya un camen de 5, para crear problemas. Y el peón de D6, pues eh, retrasado en columna semiabierta. A5. Quiere asegurar la casilla sin calla b5 vamos a ver al pichote, si busca jugar con f5 rápido, si busca quizá un torre c8 para reaccionar y, y aquí mi y refresquillo no estaba yo aquí tanta cosa técnica y olvidándome de refrescarme yo mismo ¿no? mira pues eh, pensaba que iba a dejar el peoncillo en a5 para ganar c4 para torre c8 Hace A6, busca debilitar el flanco de dama. Ahora va a buscar B5, B6. No sé qué jugar. Hay que hacer. Las, las dos me parecen interesantes. Lo que no dejaría es que me cambian aquí en B7 para dejar este débil. Hace B5, come C6. La casillita D5, ahora débil. Quizá Torre d 1, caballo F1, caballo 3, pero. Muy rápido, Pichor le va a decir: Te voy a meter este en B4. Cuando tengas que meter en D5, cambio y el de C2 está tocado. Así que puede ver si refuerza la defensa del de C2, por ejemplo, con un torre C1 para B4 tener caballo. El 5. Otra opción sería jugar eh, algo como B4. Es fea, pero quizá puedes evitar. Y otra, por supuesto, es comerte el de B5 y dejarte comer aquí en C2. Y ahí, ahí van, de hecho. Come. Come en C2. Y las negras ahora están tocando en D2. Está presionando torre B8 para tocar el DB2. Y este alfil, que ahora es tímido, se va a querer situar en B6 y va a hacer mucho daño con mira con B5. Creo que la posición todavía... Supongo que no es eh, tan grave para Federico. Me parece peligrosísima. Eh. Porque las negras tienen varias jugadas eh, fáciles, ¿no? Fáciles, torre B8 para venir por B2. El alfil activándose. La descoordinación de las piezas blancas es evidente. Problemas para Pérez Ponsa en esta primera posición. Sí, el los blitz de estos dosos es una locura, ¿no? Ahí lo está poniendo. Pérez Ponsa tiene 2.672 en blitz y Pichot 2.622. Uno de los jugadores más fuertes del, del torneo. Y vamos a ver dónde quita la dama. Quizá de 7 para tocar el alfilillo. Un minuto para Pérez Ponsa. Y, ¿Y dónde va a quitar el alfil? ¿A G5 ganando un tiempo sobre el caballo para torre por B2 o alfil de 8 alfil B6? lo quita G5, viene ya casi de premove. Caballo F3, pero torre B2. Tocan F2, pero torre por... Entonces, dama por A7, defiendes. Y ahí, al fil de 8 para el fil B6... Eh... No sé qué jugada tienes ahí, ¿no? No sé si habéis seguido la línea. Torre por B2, amenazas. Dama por A7, defiendes. Y ahí, al fil de 8... Me recuerda ese al alfil de 8 que metió Sirof el otro día. Que fue eh, brutalísimo. Y... Al fil de 8. Ahora parece una... No, mira, pues eh, no la hace, hace al fil F4. El alfil en F4 no está tan bien situado. Aunque simplemente quiere comer en E4 y crear algunos problemas. Ahora eh, Federico debe estar pensando. A ver cómo solucionar el problema de F2. Y luego este está demasiado cerca de coronar. Está la partida muy caliente: 40 segundos para Pérez Ponsa, 54 para Pichot. Hay que solucionar el problema de F2 con torre F1 directamente. Alan puede decir, pues te voy a comer el D4 y, y a ver qué pasa. Entonces le quita la dama C7D7 y a buscar a 7 y aunque tenga el negro un peón de más, no sé dónde quitar, quitar aquí hace 7 y este está viniendo, peón de más como digo para Alan Pichot, pero ahora grandes problemas porque a 7A8 viene muy rápido. Se me ocurre alguna idea con dama E2 y alfil E3 que no puedes tomar para dama por G2. Pero ya las medidas me parece que empiezan a ser feas. De hecho, hace Dama 8. Se cuelga el de D6, lo da para volver. Le está molestando mucho el de A6. Dama por D6, recupera material. Mantienes ese peonazo. Y ahora los problemas parecen que son para darle el pichot. Bloquea en A7 lo antes posible. La Dama en A7 está bien tocando aquí en F2. Y viene con Dama D5. No quiere que le hagan E4 en ninguna posición. Torre B6, a ver si elimina este peonazo. Quizás Dama C4, pero Torre A8. G3, jugada incómoda. Porque ese alfil no tiene casillas. Se viene ahí, entonces ahora te comen en G5, te comen en E5 y va a ser un peoncito de más. Si comes en A6, peón de más en este final en un solo flanco, un 3 contra 2. Torre por. No, decide hacer F6. No he entendido esa jugada porque ahora el que queda con vida es el de A6, que es mucho más peligroso. Confía en hacer un torre A8 y comer. Lo que pasa es que hay muchísimos problemas en la última. El rey está. Muy mal, va a venir esta torre 1 o C1 para que si comas eh, haya un torre 1, parece brutal, ¿no? Torre por A6, torre por A6, dama por A6 y torre 8. Viene con torre C1 que es un error porque justo el truco que decía antes, torre por A6, dama por A6, torre C8 no existe por dama por C8, ¿no? Fijaros que ahí la dama controlaba. Hay error de Federico. Decide cambiar todo y dama de 7. Ahora 3 contra 3 sin problema. Deberían ser tablas, eso sí, ya sabemos. En el Blitz puede pasar todo hasta el último minuto. Busca con Torre C7 tocar en G7. Quizá dama F8. Ahí volviendo. Y poniéndote sólido. Con negras no deberían tener ningún problema. Jaque, jaque, intenta un Torre F7. Federico quiere buscar cosillas. Pero cuidado que le vienen también con, con Dama 8. F3 ahora te viene con G4. Muchísimo cuidado. Tiene que hacer Rey H3. Vuelve a G8, le quiere dar un hack en H7, ningún rey puede estar contento ni seguro. Quizá haya que volver con rey G2, cuidado el tiempo, le hace torre 7, quiere cambiar damas, eh, amenaza torre 8 y finalito, que en principio deberían ser tablas. Bueno, eh, partida que empieza, match que empieza muy tenso. Con, con cosillas, ¿no? Hemos visto... Mucha emoción, a ver que he puesto, no me cabe ahí el, el marcador. Bueno, vamos poniendo aquí la partidita. Vemos una Caro Can Y Alan juega este D tres, ¿no? D tres, muy como hemos comentado aquí algunas veces. No es la primera vez que vemos esta jugada muy alfa ¿no? Que bueno, es Lila Cero quien recomienda este D tres, de hecho. Y... y la idea es que si de por E, pues el finalito es interesante Y fijaros que de qué forma más moderna Contra Dama C7 como cambia y busca C4 Bueno, Alan, ahí Estudiando Jugador muy serio Y le voy a quitar el, el título a ambos para que se vean bien Que, que no Bien, pues ahí estamos Y dos pedazos de jugadores aquí, los que tenemos aquí, sin duda. Bueno, C4 han cambiado, alfile 2, ahora vendrá en Roque. Tenemos aquí ya este 3 contra 2 en el flanco de dama. Que el blanco que intentará en un momento tirar, ¿no? Alfile 3, torre C1, alfil G5, torre C1, B4C5, la movilidad del flanco de rey negro, donde tiene ventaja, donde tiene este 4 contra 3. Es bastante menor. No me acabo de imaginar un E5-F5. Por esa razón, las eh, negras tienen que contener el primero el flanco de dama. Simplemente jugando al fibre 7, caballo C6, Torre C8. Hacer que estas jugadas eh, al final sean más una debilidad. Es decir, eh, que la jugada C5 no sea posible, ¿no? Muchas veces se dice que la jugada B4 solo hay que hacerla cuando estés seguro que puedes hacer la jugada C5. Por la razón que este peón está sufriendo. Y, y si no llegas a hacer C5, es una debilidad permanente en una columna semiabierta, ¿no? Donde va a haber temas con alfil por F3. Así que toda la posición, la ventaja, va a estribar en ese peón. Si llega a C5 queda muy bien. Si se queda ahí, va a estar feliz Perenponsa presionándolo. Poniendo una torre en C8, otra en D8 y con una posición sólida. Diría que para el plan que estamos comentando. Ah, mira, ahí ha vuelto ya. Iba a decir que este alfil no estaba colaborando, ¿no? Que pintaría mejor en E3. Pero ahora vamos a ver que puede empezar ya la fiesta, ¿no? Puede empezar ya la fiesta. Por supuesto, este no se puede mover que está este en G2. Pero vamos a ver si ya hay temas de C5, de B5. Eh, la dama aquí en C6. Es verdad que está apuntando a G2. Pero también la torre le va a decir en un momento. Cuidadillo, ¿eh? Esto se pone a tiro todavía no, pero puede haber algún tipo de caballo de cinco torre de 8. Me sorprende que Fede haya puesto así las torres, y no una en C8 me parece más normal. Creo que quiere guardar esa casilla de C8 para hacer un dama C8 y dama 8 y presionar por por aquí, ¿no? Si no no tendría tanto sentido que pusiera esa torre, por supuesto que en E8 vemos que la torre negra no está del todo bien. Vemos como Alan ha iniciado torre 1, alfil F1 para sobreproteger el punto de G2 y como decíamos antes, preparado para saltar con el caballito, seguramente a D4. Ahora que vemos este caballo de 4 pues vemos aún más sentido a la maniobra que ha hecho Perez Ponsa, ¿no? El dejar esta casilla C8 que ahora la aprovecha para la dama. Por eso no quiso poner una torre ahí que estaba tan cómoda porque ya se dio cuenta que la dama iba a tener problemas. En algún momento esta dama puede ir a A8... Pero de momento dice: Voy a ver si gano la parejita de alfiles. Que está muy rica. Caballo h5. Es verdad que puedes hacer alfiler h4 para evitar, pero es una jugada rara. Ahora, hace dama e3. Y... y supongo que va a cambiar en g3. Parejita de alfiles para el negro. Como digo, controlando bien la jugada c5. Y entonces el plan blanco. Que, que habíamos hablado maravillas al principio. Este 3 contra 2. No tiene movilidad, es un plan cuya ejecución está bastante lejana. Y las negras, sin ninguna debilidad y la pareja de alfiles, tienen que estar más que contentas. Incluso en algún momento podrían plantearse hacer una 5 para empezar a toquetear, ¿no? No solo te dice, oye, no tiene, no tiene ventaja, sino te quiero crear alguna debilidad a ver si el que me avanzas es el db para ganar la casilla c5. Así que Federico un poquito mejor, hace h6 con miedo a caballo g5, también en este tipo de posición. Si te sientes cómodo con las piezas negras, empiezas a decir, oye, eh, voy a evitar los, los ataques, voy a evitar que haya un poquito de música, ¿no? Te quiere te quiere quitar el reggaetón y que suene la música clásica. Y en ese caso mi estructura es perfecta y, y, eh, y estoy mucho mejor, ¿no? Estoy mejor. Busca C5, que es el plan que lleva buscando al principio, pero me parece que ese peón va a ser más una debilidad que un elemento... De ataque, ¿no? Caballo por B por C El peón está muy bien bloqueado Pronto va a venir Pérez Ponsa a presionar El peón de C5 Quizá con un torre C8 Torre D5, torre C8 Fijaros que está completamente bloqueado este peón, ¿no? C6 realmente parece lejano Y... Y este le está diciendo Cuando quieras jefe voy a por ti Aunque me he dado cuenta C6 He dicho que está bloqueado Pero al fin y ti viene el caballo 5, ¿no? Ojillo, a ver si... De hecho, creo que Federico y yo hemos hecho el mismo, el mismo error, ¿no? Aquí pierdes porque tienes caballo 5 y alfil por A6 Bueno, alfil por A6 Pues mira, he cometido el mismo error que de Federico Os he dicho, el peón está bloqueado Y ya le han dicho, bueno, vamos a ver si está tan bloqueado Alfil por A6, toca aquí Si torre A8, alfil B5 Si torre B8, caballo 5 y pierde, sí Claro, torre C8 ha sido un... Una jugada muy mala porque se ha dejado una pieza, eh. Torre por C6 y, y. O puedes quitar y comer en C6, vamos. Torre por C6, Torre por E3, Torre por C7. Y pieza de menos. ¿Cómo cambia el ajedrez? Te dejas una jugadita. Ese peón que parecía débil, que tenías que bloquear, pues se. Eh, pues ha metido C6. Error eh, gravísimo. Se me había escapado, y también que me comían en A6 tocando el c 8 y adiós, ¿no? Pues así. Así es la vida. Por eso el ajedrez también es tan duro, ¿no? Eh, habría dicho que Federico jugó una partida estratégicamente perfecta, consiguiendo bloquear el flanco de dama, consiguiendo la pareja de alfiles sin debilidades, pero el flanco de dama se desbloqueó por ese C6. Que mmm, Federico pensó que no era posible. Yo también. Bien visto por Alan. Y bueno, pues ahora tiene una pieza de más. Vamos a ver que. Que aquí hemos aprendido perfectamente que en el Blitz puede pasar de todo. Tienes una pieza de más por un peón. Al ser un solo flanco, todavía necesitas eh, cierta técnica. Supongo que te conviene cambiar una torre. Pero también. Fede puede estar viniendo aquí con la torre de 2, atacando, es verdad que bueno, lo defiendes, luego vuelves, es una pieza de más, ¿no? Hablas de caballo por F7, Torre F8, Cuidadín que ahora está tocando en F2. Esa jugada ha sido un poco arriesgada. Ah, bueno, ya ha decidido dar la pieza, ¿no? Torre 6, torre por F7, torre 8, torre F8. ¿Qué pasa si torre F8? Bueno, aquí se ha dejado torre por F8. Rey por F8, torre por F7 y alfil C4. Bueno, no lo ha visto. Y... y hemos llegado a un final de tabla, ¿no? Bueno, pues esa captura en F7. Esa captura en F7. Bueno, ahora no están llegando las jugadas, pero siguen jugando aquí. Perfecto. Pues han hecho que... Bueno, pues como decía, lo que es el Blitz. Comió en, en F7. Pero Torre F8 daba el contrajuego. Ganaba, parece con Torre por F, Torre por F7 y alfil C4. Le comía la torre en B3, no lo vio. Y Pérez Ponce recuperó la pieza. Ahora final, con peón de más. Pero alfil es de distinto color. Bueno, todavía tienes que jugarlo. A ver si F4, F5. En principio, deberían ser tablas. El alfil aguanta bien en G7. Pero bueno, pues lo mismo que hemos dicho antes: que, que con de más no es tan claro que ganes en una posición así sólida. Pues lo mismo digo en esta posición: con ahora dos peones de más, peones de G. Eso sí, si cambias alfiles, serían tabla fácil, si cambias torres, también. Así que tienes que intentar mantener este material. Pero bueno, ahora torre F6. Viene torre H6 y torre G6. file F7. Intenta evitar a toda costa ciertas maniobras para aguantar el DG. Muy difícil, igual. Ver cómo puede ganar aquí el blanco. Pero igual ahora intenta un alfil e 4. Un torre H7 para torre H5. No, torre H7, torre H6. Eso sí, le queda un segundito. Bueno, y deciden hacer tabla, ¿no? Cambia el torre ya es. Oferta de tablas. Y nos vamos al 1-1. Pues este match va a estar muy igualado, ¿no? Veis como uno comete un error. El otro aprieta muchísimo. Pero si no afinas, se te suelta, ¿no? Sí, está llegando con un poquito de. de no está yendo perfectas las, las jugadas. Bueno, ya he avisado ahí, no puedo hacer. Mucho bien, pues eh, bueno, vuelven a este 4 caballos al B5 y ahora respondió con el B4. Las líneas más clásicas, es decir, que estas son un poquito más aburridas normalmente que, que las líneas con caballo de 4. Pero Fede dice: mía me lanzo con F4. Están jugando a toda velocidad, así que intuyo que esto no es la primera vez que lo juegan, ¿no? porque sin ser una línea super principal. Veo que se han metido ya en la reacción en el centro con F4, C6 y D5. Están jugando demasiado rápido los dos como para no haberlo estudiado, ¿no? Rey H1 está tocando en F8. Si sí, quitas la torre, caballo por E4. Así que tienes que jugar C5. Para evitar ahí. Que entre. Y vamos a ver. Eh, ¿Qué ideas puede hacer Pérez Desde sacrificar aquí la calidad para comer en E4 y comer en C5. Hasta... Esa, esa es muy bonita, ¿no? Sí. Mira, no lo... No, no la puedo evitar... Eh, creo que no lo puedes evitar pensarla en, un, en una lenta, en una rápida. Que así es obligatorio hacer eso, ¿no? Estás comiendo en C5. Vaya dos alfilazos. La presión en F7. Eso sí, alan va a venir a toda velocidad para hacer un alfile 6. Y... y ojillo, ¿no? Porque dama h5, torre f1, dama h5, caballo g5, estás tocando todas las debilidades que este es muy débil el de h7 y el de f7 también con esta presión. Tiene que buscar urgentemente pichot hacer alfil e6 y que este desaparezca, demasiada fuerte la presión. Eso sí, le va a dar tiempo o no? Bueno, dama h5 se va de la mano y ahora hay que calcular si alfil e6 vale. Alfil e6, alfil por e6, no puedes hacer dama por e6 por caballo g5 y dama por e7 mate. Tienes que hacer F por e6 Y ahí si caballo G5 No puedes comer en C5, el h 7 está tocando Caballo G5, caballo F8 y. No, caballo F8, alfil por F8, ¿no? Alfil por E6, alfil por E6, F por E6, caballo G5, Dama por G2, tienes ahí. Esa es la jugada que tienes que ver, ojo, no sé si me habéis seguido. Alfil e6, alfil por e6, F por f6, caballo g5. Parece que te están ganando, te están dando mate. Pero tienes dama por g2, rey por g2 y caballo f4. Si no ve esa jugada, Alan Pichot está prácticamente perdido. Te están viniendo con todas, caballo g5 y torre f1. Si la ve, verá que esta jugada es posible y está sano. Ver aquí ese dama por g2. Significa tener eh, sangre fría y mucho, mucho nivel. Pero por otro lado, creo que es posible porque si no, eh, piensas que tu. Que tu posición está cerca de. de estar perdida. De hecho, al file 6, vamos a ver si ha visto el dama por G2. Porque... Bueno, la ha tenido que ver. Porque si no las juegas como caballo G5 es que fuerzan al, al abandono. Y Alan, pues eh... Entre todas sus virtudes tiene la de que calcula como una bestia. Fijaros el detallito, el Dama por G2 Salvador. Para poder hacer este alfil 6. Antes de verlo me parecía que estaba para abandonar. Pero una vez que lo ves, alfil 6 funciona. Le ha costado un minutillo. Pero la posición se equilibra. y... caballo G5 va a venir dama por G2 y ahora va a venir dama por G2 si no abandonas ahí está dama por G2 come y caballo por H5, luego cambian todo en E6. ¿Y qué está pasando en esta posición? ¿Dónde quitas el, el rey? Supongo, F3 por acercar un poco. Caballo por, come en E6. Interesante, ¿no? Esa posición con la pareja de alfiles en posición abierta. Suele decir que pareja de alfiles y peón compensa la calidad por completo, cuando además esta posición está abierta. Pero en este caso tenemos el motivo de que hay unos peones en C doblados, ¿no? El que el valor, obviamente, de esos peones son algo menores que si el peón de C3 estuviera en E4. Por lo tanto, hay compensación, pero quizá las negras puedan... Sentirse un poco más cómodas, que la posición que si no te estás jugando a nada, en partida de café me quedo siempre con las blancas. En partida seria, sé que si me cambias un alfil, si ese caballito en algún momento ya cambiarme un alfil, tengo que abandonar. El negro tendría movilidad con HG. Y C4 para meter el alfil en D5. Pero al fin de 5 es lo que digo, en un momento te viene caballo F6. Quizá B6, bueno, caballo F6 directamente. Y torre 8. Molestando el al alfil, que se va a H3. Pierde un poquito de coordinación, ¿no? De, de flow ese alfil, pero bueno, luego puede venir por G2. Y Alan viene con la torre 5, tocando el alfilito. Luego vendrá con la torre H5 bien jugado y luego vendrá con la otra quizá e8 y el rey negro tampoco el rey blanco tampoco está del todo seguro ¿no? torre8 para venir con torre e2 parece difícil de jugar esto ahora para el blanco como digo las negras están activas realmente torre2 ahora como en c2 no ahí está torre por c2 si torre b1 b6 y si alfie fiesta también b6 ya no hay peón ha cambiado de calidad y sobre todo los alfiles no acaban de molestar lo que le gustaría a Federico. Eso sí, lo intenta. Alfil B8, torre 5. Ahora sería normal defendiendo el peoncito de A7. Y además presionando el de A4. Posición muy, muy buena para Alan Pichot. Eh, prefiere torre C3. Dice: Si alfil por A7 te como en D3. A ver, es que. Eh, si cae el de D3, cae demasiada la estructura de toda la posición. Y ahora torre C5, quería hacer un torre por C4. Ahora alfil E6 o alfil A6 para defenderse de este truquito. entonces Hace rey D2, pero esa se deja torre por C8. No entiendo. Ahí se le ha olvidado algo, ¿no? Se ha dejado esta, torre por C8 y torre por B8. Y... bueno, pieza de menos. Pieza de menos. Y... Bueno, prefiero el fuit por A7. Quita esta torre. Torre B4. Rey C3. Tienes caballo D5. Rey D4. Caballo 7. Para defender luego la torre con C6. Sí. Esto es torre de menos. Y esto es victoria para Alan Pichot. Que se adelanta en el más después de dos tablas. Consigue ser el primero. En desequilibrar. El match, partida muy interesante. Eh, creo que tiene bastante mérito Alan ahí al ver el golpe del dama por G2. Como digo, había que verlo antes, por supuesto, si no, no entras en esa posición. Y otra vez, otra vez ¿no? Con, con este D3, intentando hacer D por E4. Y Fede vuelve a hacer dama C7. Me gustan las máquinas como han abierto pues nuevas vías ya desde la jugada 3. ¿no? Fijaros, no, no hace tanto, hace 10 años, esto de jugar C3 en la 3 y luego cambiar y 4 se había visto de forma extraña. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. En la anterior, la verdad es que tiró muy rápido Alan A3 y B4. Y me pareció que Federico quedó bien. Lo que pasa también. Hay que ver las, eh, las sensaciones y la psicología del, del, del juego en sí mismo, ¿no? Porque, como decíamos, todo el rato estábamos hablando de que el peón C no podía avanzar, pero te acaban ganando con el avance del peón C y entonces eh, eso hace que en la posición anterior pienses que igual estás mal, ¿no? Aunque realmente no lo estuvieras. Así que, vamos a ver. Eh, G3 la ha he hecho. Una jugada de doble filo porque quieres poner al en G2, pero tienes el de C4 tocado, tendrás que hacer un Dama E2, supongo, aquí para defender. B3 no es posible, creo que por B5 habría que ser muy concreto a ver si tienes caballo de 5 ahí. Pero es verdad que B3 da un poco de miedo hacerla. Porque está este tocado, ¿no? Dama E2. Es mucho más normal. Defiende el C4. Además, evita algún tipo de caballo de 5 Incluso E5 la dificulta, ¿no? Puedes hacer E5, pero. No sé si tendrás un alfil F4, alfil D6. Más normal sería jugar con E6 en plan sólido. Y Alan ya alfil G2 en Roque. El alfil en G2 apuntando a esta gran diagonal está tan feliz. Fijaros que no hay un peón negro que limita ese alfil. El único con el que topa es B7, que es un peón débil. Muy importante siempre que os fijéis. La estructura de peones del enemigo cuando pueden limitar a nuestros alfiles. ¿no? Va a limitarlo cuando. Sea una cadena de peones. Es decir, si aquí hubiera un peón de C6, estos peones limitan a el este alfil. Al haber uno solo. No limitas precisamente. Sino que lo conviertes en una debilidad potencial. En Rock en Rock, al F4. Molesta a la dama. Al fill de 6. Ahora le va a cambiar. Y venir con una torre de 1. La otra en C1. Alguna casita en D4. Ganando la iniciativa. Alan Pichot. Torre de 1. Torre C1. Y como vemos luego, avanzando el peón de C o quizá quiera jugar en la columna D. Plan doblarse ahora. Lo que sí que está claro es que las blancas han quedado ahora muy bien. La diferencia de estos alfiles es eh, demasiado evidente. Pero ahora hay que probar que eres capaz de llevar esto a buen puerto rápido, ¿no? Federico, aunque sea lento, Creo que está pensando en torre B8, B6, alfil, B7. Y a partir de ahí seguir jugando, ¿no? Vale, torre B8. Igual le echas valor y me dices, oye, que puedo hacer B6 directamente porque si quitas el caballo alfil B7. Pero bueno, esa parece más normal, ¿no? Torre B8. Y ahora sí, ¿eh? Está haciendo B6, alfil, B7. Así que tiene que reaccionar Alan. Primera jugada que te viene a la cabeza, caballo d 4. Para que a B6 te venga a caballo C6. Otro tipo de jugadas que te viene a la cabeza, jugadas como C5 para buscar Diablo hay Caballo D4 es la más normal del mundo. Evitad B6. Y. Y de hecho sigue siendo difícil de jugar esta posición con negras, ¿no? Hace caballo E5. Cuidadín que es un error. Cuidadín que es un error. Esto lo estudiamos, quien haya visto. En los cursos que damos de cálculo, de entrenamiento, hay una pieza en el centro, defendida y atacada por el mismo número de piezas. Y ahí no la he visto. Mira, fijaros que tenía este truco, caballo B5. Cuando pasa esto hay que ver si podemos atacar la pieza defensora, caballo B5. O caballo B5, no, a ver, el Caballo este, ¿no? Que si no, te cuelgas el de C4. Caballo B5 por B, caballo por B5 y caía la. el. Leste o tienes dama C5 todavía. Dama C5 tenías todavía ahí. B4, dama por y dama por E5. Bueno, en cualquier caso, prefirió jugar con C5 el plan normal y de nuevo estos peoncillos molestando a, a Federico que no está pudiendo frenarle el, el plan que diseña prácticamente Alan desde la jugada 5 cuando hace ese, ese C4. Ahora ha logrado avanzar esta estructura muy fuerte en el flanco de dama, luego buscando B5... Y además coordinando muy bien las piezas. Vemos como los caballos apoyan, el alfil en G2, las torres. El negro intenta estar sólido, pero por supuesto está peor, ¿no? E5. Jugada que por un lado quieres hacer, pero por otro lado, eh, da miedo, ¿no? Debilidad en D5, el peón de 5 un poco tocado. Pero es verdad que igual Federico dice, bueno, aprovechala, ¿no? Si vienes por aquí, te cambio. Y alfil de 6 obviamente no porque dejas los peones fatal. Aún no Aún es incómodo, ¿eh? Aún es bastante incómodo. Lograr cambiar un, una pieza quizá ayuda un poco, pero Pero aún está presionando muchísimo. Damos F3, toca el alfil, el punto de F7 en el aire. Hay algún alfil por C6 y caballo a 5, ¿no? Uf. Sufrimiento de posición. Quizá cambiar en C6 para luego venir con caballo A5. El flanco de dama de Federico sufriendo. H4. Viene con H5. Muy bien, Alan. Ahora presionando por todo el tablero. Y si caballo 7 tiene alfil por B7, ¿no? Hace H5 y alfil E4. Juega de doble filo, la ha jugado muy rápido, porque el alfil en D5 estaba muy bien situado. además tenías este plan de alfil C6. Decide cambiar para intentar luego aprovechar las casillas blancas las debilidades. Lo que le gustaría ahora a Alan es que este caballo estuviera en D5. Pero no lo está. Y está en B3, donde no tiene un plan activo. Pero también es verdad que cumple la función de evitar que te metan D4. Ese alfil de 4 quizá le ha dado... Ahora las a, a... Al Federico Pérez Ponsa. Que está sufriendo esta partida. Realmente Alan presionando muy bien. Pero bueno, cada vez me parece que... A ver... Eh, ha habido unas cuantas jugaditas ahora que no me han llegado. Y... Bueno, han llegado 200.000 de golpe. Han llegado a 100.000 de golpe y se ha dejado la calidad. Bueno, pues eh, no sé qué ha pasado para que. Estoy escribiendo a ver si... Bueno, pues nos hemos perdido todo. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Torre de 8, tal. Caballo de 5. Se ha dejado un doble. Uh, torre de 2. Se la ha escapado caballo de C4. Y. Pues... Bueno, si luego vemos que, que, que sigue pasando, ponemos directamente la captura de pantalla del, de la zona de juego. Ahora, caballo B3. Y bueno, pues de lo que pintaba para un apretón de, de Alan Pichot, ahora vamos a ver, bueno, que están llegando todos de golpe. Y ojillo, que B por C a 6. B por C a 6. Eh, cuidado, ¿no? Que de esto te me estoy metiendo a 7 ya y te, y te cuesta la torre. Supongo que C5. Si a 7, torre por A7 y C4 debería ganar. Tengo pieza de menos, pero son muchos peones, ¿no? Pero también tienes que hacerlo con 20 segundos. Pero C5. Si caballo por C5. Comen. No, no, C5, caballo por C5, ¿no? Bueno, acaba comiendo el DC6 yendo con el caballito F5. Y... El rey está viniendo F3. El rey está viniendo F3. Eh, bueno, están llegando las que, que jugar completamente de golpe. Eh... Vamos a ver si podemos seguirlo por lo menos cuando lleguen estos apuros. Caballo F6. Ahora viene Torre 7, Torre por A7 y como en H4. O F4 y E3. Y. Y pinta feo, ¿no? Fijaros como el peón de H parecería que va. A coronar. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo aquí rápidamente. Está funcionando bastante lento. Bueno, pata 2. Empata 2. Peresponsa. Bueno, pues veo que se ha tomado un pequeño descanso los dos. Bueno, pues los dos necesitan un refrescarse, ¿no? Porque está siendo durísimo el match. Voy a dejarlo esto preparado. Tenemos aquí ya a Alan. A ver si... Bien, voy a dejar esto más o menos puesto. para poder seguir quizá por la web vale eh. si sí, tenéis que retar ahora a Fede con Blancas Bien, voy a dejar esto preparado. Vamos a ver si... Igualmente... Mira, ahora parece que va un poco mejor. Bien, pues... Bien, eh, bueno, pues en... Eh, C3 y C4 y alfil de 7, ¿no? Esta línea con G6 ya la hemos visto en. De hecho, jugadas por. Esto se jugó en el match de Gilberto Hernández contra Pablo Salines Y. y caballo D2. En Roque. Torre 1 para no definir el centro. Fijaros que no quieres jugar d 5 no quieres cerrar todavía. Ese D5 se suele hacer solo cuando te hacen torre 8. Caballo G4 molestando al filito. Dama E8 quitando a la dama ahí en vez de hacer F6. En algún momento habrá un caballo 7, H3. Le dice vete de aquí. Caballo F6 tiene la intermedia H6. Pero bueno, no sé si es muy necesaria. Eso sí. Ahora caballo H5, caballo F4. Y... caballo f6 para caballo h5 metiendo el caballo en f4 vuelve tranquilamente f2 ahí le dice alan pues voy a la casita f4 a meter ahí mi burrito Quizá primero un H6G5 o buscar en algún momento amagar con F5. Aunque F5 hasta que no te hagan D5 no la va a hacer, creo. O la puede hacer ahora. Da un poco de miedo, ¿no? Con la torre puesta en E1. Seguro que la está mirando. Pero algo de respeto da. Primero hace Dama 7 También, bueno, pues eh, ambos esperando que sea el rival el que. El que, el que tome la decisión ¿no? de mover un peón. Alan está deseando que Federico haga D5. Y Federico está deseando que Alan haga F5. Torre 8. Y viene con C4. Bueno, pues ya tenemos una jugada de peón. Esta es para hacer C5. Ahora hay que ver qué pasa si te comen en D4 y luego el caballo llega a F4. Yo por cambiar todo en D4 tendría sentido. Caballo F4 da más G5. Seguramente sea lo que, lo que haga. Ahí está. Cambian D4. Cambiar todo en D4 y caballo F4, como digo. O dama G5. Bueno, pues busca caballo E5. Le quiere meter algún truquillo con alfil por H3, eh. Le estoy viendo venir a Alan, que te conocemos. Quiere saber si hay algún alfil por H3 y un doblete en F3 con un C5. Fede ha dicho: Bueno, va a quitar la dama en el doblete. Que no me gusta lo que estoy viendo. Y ahora, bueno, pues las negras tienen que seguir con su juego. Ahí está, dama H4 en el flanco de rey, intent intentando crear amenazas. Que no o se acaban de ver cuáles son. No sé si hay algún alfil por h3. Yo te que con Blanca estás diciendo: Me amenazan alfil por h3. Me quiere hacer alfil por g por h, dama por h3 y luego darme mate. Y dice: Bueno, creo que no, pero por si acaso voy a volver a cambiar una pieza ahora. Caballo f3, habrá que cambiar en f3. Eso sí, el alfilito ahora no se va a inmolar en, esa, en h3, sino se va a situar en c6 tocando en e4, donde se siente bastante cómodo. Y además, las jugadas de F5 luego ganan cierto valor. Las negras con la iniciativa. Mira, toma el de B2 directamente. Torre B1. Tienes todavía el fil C3, ¿no? Torre B1 tienes alfil fil C3. Porque si no, claro, si torre B1 te tienes que ir lejos, no funciona. Porque te comen en B7. Al C3, torre D1. Y ahora el fil C6. Y espende más. Es verdad que el de C3 está en el aire. Hay algún alfil por H6. Que lo tienes que hacer ahora, ¿no? Si no el negro va a quitar el alfil de C3 a G7 tranquilamente Alfil por H6 y dama por C3 Recuperando el peón Pero ahí las negras vendrían con el caballito F4 Y se siente cómodo ahí Pichot, ¿no? Rey por H6, dama por C3, caballo F4 Amenazas el doble en 2 Unas piezas bien situadas Bueno, directamente opta por comer en E4 ¿Cómo es? Alfil por E4 ahora Dama por para defender en B7 De momento es un peón... De más viene con caballo E3. Peón de más, pero el de B7 es candidato a caer. Dama C6, quizá para que no te, te bloqueen en D5 y no te toquen este. Pues dice que, que no se piensa defender. Que si eso, le hagas caballo D5 para comerla en B7 y él te quiere dar mate. Viva la alegría. Ahí va con todo. Y Fede también a lo suyo. C5, rompiendo en el flanco de Dama. F4 está en el aire, caballo F4 también. Viene caballo F4, amenaza caballo E2. Que, que parece una amenaza sencilla de estas que quitas y ya está, pero aparte, eh, luego te viene de 5, ¿no? El caballo en F4 apoya, apoya la jugada de 5. Y de 5, combinado con un posible de 4 estoy tocando en G2. ¿eh? Ahora tiene que tener cuidadín Federico Pérez Ponza. Ojo, ¿eh? Posición difícil. No solo porque te están dando el doble, sino el plan que estoy diciendo. De 5, de 4. Aparte, recordamos que de momento tiene peón de menos. El blanco, que vale, que el DB7, que el flanco de dama. Que hay compensación, que me quieres recuperar. Pero el plan es muy directo de Pichot. Y la coordinación de la dama y el caballo es eh, real, ¿no? Debe estar mirando incluso jugadas como caballo por H3, G por H, Dama H1. El problema es que Rey E2 no tienes F4. Decide comer en C5, quizá para saltar aquí en D3. ¿Y cómo es? Si te estoy comiendo en F2. Qué difícil de calcular, qué locura de posición. Caballo de 3 ¿dónde quitas para que no te coman F2? A tercera, ¿no? Dama C3. Dama C3, pensando que si caballo por F2, Rey por F2, no tienes Dama. F4, ahí creo. O Rey E2. Uff. Hace dama C7 y ahora caballo por F2 es un cañonazo. Ahí está. Había que de defender el caballito D3 con la dama. Porque caballo por F2 ahora es un bombazo. Rey por F2, dama por E3. El rey mal y además la dama y la torre coordinando. Incluso puede venir un F4, F3. Un torre 4. Rey F1, Torre 4 es criminal, ¿no? Ahí está. Bueno, Pichot tácticamente es. Es. Matador, ¿no? O sea, está, está metiendo unos bombazos tremendos. F4, f por. y esto es mate, ¿no? Dame F2, Dame H2, Victoria para Pichot. Que, que en el cuerpo a cuerpo, no, cuando están empezando los golpes está siendo mejor. Es verdad que en esa partida que nos acabamos perdiendo, de momento se dejó ahí un doble, pero en general parece que está más eh, más fino en el, en el apuro bueno aquí han optado por una línea muy diferente de hecho ha sido Alan el que ha cambiado para transponer a una posición parecida a los dos caballos donde bueno pues ya no vemos ese 3 contra 2 en el flanco de dama ahora vemos un 4 contra 3 con mucha menos movilidad, fijaros qué diferencia, ¿no? El 3 contra 2, siempre estamos hablando si es 5 no sé qué. Esto es mucho más tranquilo al añadir un peón. Las rupturas en D5 ahora son muy lejanas. Vas a jugar más con las blancas con las piezas, incluso molestando en el flanco de Rey, buscando ciertas eh, debilidades, intentando provocar E6. Mucho más despacio en este sentido. Y sin tanto protagonismo a intentar avanzar los peones, vale. Siempre que tenemos una estructura tenemos que conocer los planes. Por eso siempre que aprendáis una apertura intentad ver partidas y no solo partidas muy concretas, sino viendo, vale, a veces ver eh, más la pena ver eh, 30 partidas que dos partidas modelo, ¿no? Veo mucho que se lleva eso de lo de las partidas modelo. Veo esta línea que jugó Anand y la quiero jugar como él. El problema es que luego nunca puedes hacer ese plan de Anand, pero sí. Ves muchas partidas, aunque sea gente de menos nivel. Ves por dónde van los tiros, ¿no? Las ideas. Valen más. Eh, es, vale más conocer. 6-7 ideas que, que una muy brillante, ¿no? Pero no dejéis de ver esa partida de Anand, por supuesto. Lo que quiero decir es que en un momento podéis profundizar menos en una partida. Y ver otras, aunque sean más por encima, para conocer los planes. Bueno, pues hemos llegado al final. A este tipo de posición donde las negras eh, bloquean en D5. La jugada C4-D5 todavía está lejos. Con un caballito en F6. Viniendo torre de 7, torre de 8. El alfil pega. Ahora sí. Fijaros la diferencia del 3 contra 2. Ahora sí que pega contra esta estructura de las negras. Y no es un alfil eh, potente. Y Alan pues buscando... Crear problemas, en este caso de forma original, llevando la torre a B3 para presionar el de B7. Federico, como podéis ver en la cámara, tampoco es que se haya puesto nervioso ante esa presión en B7, ¿no? Defiende con la torre, luego puede venir con torre de 8, y quizás hasta si se anima, puede ser el que juegue a ganar, ¿no? Torre de 8, una por aquí, otra por allá. Posición, como digo, muy muy sólida. Donde que las máximas opciones de Alan en un momento, incluso me parecería llegar a un final de torre, ¿no? Cambiar damas torres y poder presionar con una torre en B6 y un 2 contra 1 aquí. Mira, pues ahí que va. Bueno, vamos a ver si no va a ser algo más directo. Porque C4 no gana un peón ahora. Ha cambiado en E5 y rey F6. Y ahora está provocando C4, ¿no? C4, torre por A5. Y torre por D4, torre por B7, ¿no? Se la escapa que comían en B7. Rey F6 sobraba ahí. Tenía que tener cuidado con esta debilidad. Y la ha visto bien Alan. Que como digo, qué preciso está en general en este match. Porque la ha comido este peón, ¿no? Es incómodo, ¿no? Cuando estás jugando contra un rival que, que, que te castiga. El más mínimo error táctico, ¿no? Y Alan. Es lo que está haciendo. Jugando muy muy bien. ¿eh? Realmente... Bueno, pues ahora el de A5 cae. Y Fede a defenderse. Caballo 7, torre por A5... Digo, si torre por D4, te cae el de B7. Busca caballo F5. Y ahora Alan tiene que elegir si prefiere hacer torre a 7 para dar el de D4 para comer con B7. Ahí está, la otra era de 5. Torre a 7 directamente. La verdad es que parece muy natural. Y el peón de A se va a quedar pasado, ¿no? Va a comer en D4. Van a comer en B7. Torre por D4. Torre B por B7. Está tocando en F7. Cuidado, que puede ser grave, ¿no? Torre veis por B7 además el d 6 está en el aire prefiere hacer C5 confiando en comer en B7 en la siguiente quizá eh, Federico puede buscar un contrajuego con E5, E4, E3 cuidado no a ver si a ver si se va a complicar la cosa no te meto E5, E4 te doy un tiempo y luego E3 y de repente abro la séptima y ahí ya jugamos todos ¿no? si se abre la séptima si E3 comes, torre D2. Hace torre C4. Cuidadito con las malas intenciones que puede tener Fede contra el rey. ¿eh? Torre B7, vienes con torre D2. Y ojillo, como digo, que está viniendo con todo. E incluso un caballo E3, ¿no? Torre por F7, rey E5. Torre C2. Qué bien ha buscado contrajuego aquí. Federico, olvidándose totalmente del flanco de dama, le dice Sí, sí, tú come, come aquí en C6 si quieres, cómeme en F7 y que yo te hago torre C2 Y el DF2 está cayendo De hecho ahora cuando coma en C6, si come, son tres peones de más Y por supuesto no va a hacer torre por C5, le va a jugar torre C2 y al cuello Y Alan no tiene que estar nada cómodo porque... Hace un rato veías que tenías un peón de más, pensabas, bueno, ahora tengo ese finalito para apretar. Y cómo ha pataleado de bien Pérez Ponza, cómo ha encontrado el contrajuego, no bueno, olvidándose totalmente de los peones de Franco de Dama y buscando contrajuego contra el rey. Muy, muy bien Pérez Ponza. Y ahora a sufrir, ¿eh? A sufrir mucho Alan porque está comiéndole. Bueno, le hace esa jugadita. Caballo de 3, parece que era buena ahí. Para torre por F2. Le hace torre por B2. Le quiere hacer torre C2. Igual le persigue un poco con torre B7. Pero acabas poniendo torre a 2. Posición muy, muy incómoda para Alan Pichot. Tenemos ventaja 3-2 para Pichot. Pero ahora vamos a ver el contrajuego. 20 segundos. La torre viniendo a la séptima. Molestando en F2. También con los temas de caballo E3. Fijaros el rey negro. Que sin embargo está tan feliz ahí en el centro del tablero. Diciendo: Mira, ¿quién, quién me da un jaque? En casilla negra. El alfil no pinta nada. Las torres que no pueden venir. Está ahí. En el centro de la piscina. Uy, se ha dejado caballo 3. Se ha dejado caballo 3. Se ha dejado caballo 3. Y se ha dejado caballo por de 1. Se deja la calidad. Y con eso se cae la partida. Torre ahora. No sé dónde. Torre por C5. Y bueno, pues calidad de más. Y ¿Cómo le dio la vuelta aquí. Qué hábil. Ha estado Federico en ese final. Buscando contrajuego. Y no podemos ver al Field. de F2. Y empata 3. Con ese peón de menos. Entrando en el final. Con peón de menos. Y dando la vuelta. Que con blancas te quedas ahí como... Pero ¿qué ha pasado, no? Si este final era, era mío. Bien, 3-3. Tenemos otra vez 4 caballos. Vamos a ver si Alan elige al filb 4 caballo de 4. De las dos posiciones le gustan más. Decide jugar al filb 4. Y tenemos líneas clásicas. Ahora el blanco toma en C6, estropea la estructurita. Y antes ya tuvimos una lucha de caballos contra alfiles. Vamos a ver si ocurre otra vez que ese alfil de C1 se acabe cambiando por el de F6. Y luego jugando lento, ¿no? Caballo G3. Quiere hacer esos planes de alfil G5, molestar la clavadita. Gana un poco de espacio Pichot, que seguramente quiera poner... Bueno, si le dejan va a ganar más espacio, ¿no? Y si no, dice A4, B6, C5. Y también en algún momento quiere hacer C4. Y con blanca siempre estás diciendo: ¿bueno, qué hago? ¿Freno? ¿Freno o no? Bueno, pues decide hacer A4. Y Alan viene rápidamente G, con G6 que quita la casilla F5. Está bastante sólido el negro. Que se va a poder poner con B6, C5. Luego buscando con C4. Pero al haber también. Pues eh, muchos peones. Recordamos que los caballos ganan valor. Ahora le quiere hacer alfil h6. Y, y, y luego preguntarle: Bueno, alfil h6, ¿cuál hace? Si me cambias dama por h6, viene con caballo g5. Si no me cambias h4-h5. Aquí está, el alfil h8. H4-h5. Ahora sería muy normal. Quizás le amaga primero con un poquito en el centro. El alfil en h8. Defiende las casillas negras. Es verdad que es un alfil que está pegando contra el peón de 5. No es un alfil que se sienta bien. Viene con caballo H2. Le quiere buscar F4. Quiere animar la posición. Federico. Y. Pichot dice: Bueno, esos F4 que no sean tanto. Y entonces dice: Pues ahora te justifico y pongo este en G4. Aunque no acabo de ver dónde va. Aunque no acabo de ver dónde va. Es verdad que F6 es una casilla que está débil, pero bien defendida. Y tranquilamente Alan viene con B6. Va a buscar algún F4 aquí rompiendo todo. Va a buscar campeón la torre. Va a buscar algún caballo F5. De momento nada de eso parece posible. Y con Blancas lo que quiere aquí Federico es meter la torre en juego, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué plan hacer me gustaba el h4 y h5 ahora no es posible hace f4 directamente juega de doble filo porque ahora sí que o das mate o, o, o te quedas tieso no f4 da un sobresalto a este alfil en h8 que estaba ahí pues eh, echándose la siesta no diciendo ahí escondido defendiendo y de repente dice ojo que tengo todas las casillas pero lo que pasa es que está confiando que se acabó yo por dama por f4 y caballo h6 bueno, pues eh, Pichor reacciona directamente con Alfil por B2. Y Federico va y con Caballo H6. Esto se está animando mucho. Vamos a ver, hay jugadas incluso con Caballo F7. Rey por F7 y Alfil E5. Ya están a golpes otra vez. También puede quitar este directamente para intentar entrar con la torre. Caballo por F7 me gusta mucho, ¿no? Rey por F7, Alfil G5. Cuidado, no. no. Alfil G5 y te como aquí. Entonces, Caballo por F7 parece un golpazo tremendo. Es verdad que hay damas de 4 jaque. Caballo por F7, Dama de 4, Jaque, al file 3. Alfile 3. Y a ver qué han jugado. Caballo por F7, ya en el tablero. Dama de 4, Jaque, Alfile 3. Tienes. Puedes sacrificar la Dama y volver. O puedes hacer Dama por E3. Dama por E3 y Alfil de 4. Bueno, esa, esa maniobra es muy buena. Maniobra defensiva. Me recuerda. Bueno, no, no la he visto. Pero Dama de 4 parece que era buena. Y Dama por E3. Me recordaba mucho a la precisión antes del Dama por G2 para defender la posición. Ahora, Dama H4, cuidado con las casillas negras. Que le pueden dar un susto a Alan. Incluso una jugada con C3. Aunque comas aquí para de 5. Bueno, alfil de 5 es mate, no g Rig8, caballo H6, Rey F8. Eh, no veo el mate, pero tiene que haber mate, ¿no? Quitar caballo H6, Torre F7, alfil F6. C3 es. In... caballo por F4. ¿Cómo es? Caballo por F4, torre por dama por G3. Aún tienes vida, ¿eh? A esta alfil E5 directamente. Cambian alfiles. Caballo por E5. Amenaza la entrada en F7. Tendrá que hacer una jugada como torre 7 o torre F8. Torre F8 no creo, por torre por F8 y torre F1. Torre 7 te estás colgando el DC6 y cuidado que viene la Dama por C3. Posición muy crítica para... Alan Pichot, que... Tiene unas casillas negras... Bueno, más débiles, imposibles, casi, ¿no? Están remarcadas, todas en rojo. Con el rey aquí. Fatal situado, los caballitos. Sobre todo este, creando muchos problemas. Ahora viniendo por G4, apoyando por F7. Y... Si dama por G3 aquí, torre F7. Y dama H6. Así que hace caballos D4. Y ahora pues a calcular, ¿no? Caballo de 4, estás tocando en E5 y en G3. Jugadas que se ocurren, dama C3, dama F2, dama F2, que se escapa de la mano iba a decir, dama F2, tocas y tocas aquí y a ver cómo te defiendes. A ver cómo te defiendes de todas las amenazas. Si torre por E5, dama F8 es mate. Posición muy crítica para Alan Pichot. Cuidado que desde el 3-3 se puede venir. Al 4-3 a favor de Federico. Porque no veo defensa ahí. Tiene un caballo 2 milagroso. Caballo de dama por E2, dama por G3. Que defiende mucho. Hace el fill por H3. ¿Cuál es tu idea contra dama por D4? Dama por D4 quiere hacer dama por G3 y, y rezar. No, ahí tienes caballo G4 y es mate en H6. Así que dama por D4 gana inmediatamente. Dama por D4. Si dama por G3, caballo G4. Hace torre D8. Esa es la idea, ¿no? Y sí, si sí. dama C3... Para caballo G4, para insistir. Caballo D7 también es posible. Rey H6. Y ahora como es el mate, dama e... Bueno, puedes hacer dama de 3 simplemente quitándote. Y luego quitas el caballo y ya está, ¿no? Dama de 3 quitándote es lo más sencillo. Rey G7 repite una vez para ganar un poco de tiempo y ahora era un caballo f6 o, o quizás hasta torre f4 bueno no puede comer y es pieza de más y Federico ahora calculando mejor desde que dio la vuelta ese finalito jugando como una como una máquina jugando muy muy bien Pérez Ponsa, torre G4, le quiere hacer algún caballo F5, viene con rey H8, dama G6, pieza de más, esto sí que no se le debería escapar a pesar de los 10 segundos, es una pieza muy muy clara, caballo H5 para caballo F6 y va a abandonar porque se cuelga esto, 4-3 a favor de Pérez Ponsa que da la vuelta al marcador, bueno y ahora obligado a ganar, Aran Pichot con piezas blancas vuelven a la Carocan vuelven a D3 y a ver si opta por el plan con C4, que creo que le ha ido bastante bien. De por C a 6 y. Creo que... Pues curiosamente no ha repetido el plan, me gustó mucho. Ese G3 Dama y 2. El alfil en G2 estaba perfecto. En general creo que las blancas pueden estar. Más o menos contentas con el alfil en G2 más que en E2, ¿no? No le ha debido gustar por algún motivo. Y ahora llegamos a estas posiciones donde habíamos visto que no era tan fácil avanzar el flanco de dama por mucho que lo hubiera conseguido, ¿no? Y A3 enroque y busca B4 con B6 para... El avance y alfil B7. Pues eh, no sé si era justo esta posición la que teníamos al principio o muy parecida, donde también vino Alan con ese alfil a G3. En un momento luego, Federico le molestó al alfil con un K5, ¿no? caballo de G5, caballo de 7, alfil G3 de más C6, un torre C1, caballo H5 directamente. Bueno, puedo que cambiar en E7, ¿no? Porque hacer alfil G3 y dejarte la parejita así por el morro no parece lo suyo. Dama por E7. Y... Y dama D4. Toca en B6. Caballo de 7 sería la jugada normal. Para luego venir con las torres. Cierta iniciativa de Alan, ¿no? Porque realmente caballo de 7, torre de 1. Solo un dama de 6. Caballo en E5. El, el caballo de H5... Bueno, pues está mal situado, ¿no? Cuando te caballo de 5 te gana un tiempo ahí. Este dama C7. Le quiere meter torre de 8. Y si torre de 1 le quiere hacer caballo C6, ¿no? Por eso nuestro caballo de 7 quiere ganar un tiempo. Muy interesante la jugada de Federico. Que ha ido ganando en confianza Según pasaba el match Y ahora Bueno, pues recordamos Alan tiene que ganar Y tiene casi un minuto menos Caballo 5 Poco la idea era hacer aquí torre de 8 Para ganar un tiempo Hay que comprobar con negras Que no te quitan la dama a ningún lado Hace caballo F6 directamente Confiando que la tienes después Pero aquí te hago torre F de 1 Y a caballo F6 cambia, ¿no? Y ha alcanzado la columna. Bueno, pues ha caballo ya 4 tocando en B6. También está bien, ¿no? Porque si obliga a un caballo de 7, ya torre de 8 no vas a tocar a la dama. Y si no haces un caballo de 7, el de B6 está cayendo. B5 te dejas un peón también. Así que caballo de 7, no sé cuál de ellos. Supongo que el de B es más normal. Ahí está, caballo de 7, cambian en D7. Ahora sí vendrá torre de 1. alfil C6 puede ser la jugada para defender en e 7 y tocar el de A4. Y hay caballo C3. Y luego las negras van a intentar de nuevo torre D8, torre C8. Las blancas con una cierta ventaja. Espacio en 8. Torre noche al alfil C6. Si no, está directamente. Fijaros que le busca el cambio de damas. La idea: si dama por D6, torre por D6, el de B6 está cayendo. Bueno, posición ahora. Crítica para el negro. Si torre C8, dama por C7 y caballo por B6. A punto de ganar un peón, Alan Pichot. Este dama de 6 ha sido fuerte. Presionando sobre la habilidad Y como levita, ¿no? Dama por D6, torre por D6 Cal de B6, torre C8, dama por C7 Y caballo por B6 Dama C6, tengo alfil F3 no Y jugar ahí con alfil F3 Cambiar en D6, en F3 y torre B Pinta muy feo, ¿no? El de B6 es un candidato demasiado claro a caer Dama por A4, alfil por B7. Me parece que ahora Alan tiene una posición mmm, prácticamente ganadora, ¿no? Este Dama de 6 ha sido buenísimo. Y Pérez Ponsa en serios problemas. Cambia ahí. Supongo que quiere cambiar en F3. Y no tienes Torre B8 por Torre de 1. Después, ¿no? Así que va a tener que hacer el por F3 y Caballo E5. Más que nada, como digo, está viniendo torre de 1 y te estás dejando la pieza entera. Y bueno, haces caballo de 5, pero el de B6 cae. Y el 3 contra 1 ese. Mmm, parece. Media partida. Puedes hacer B5. B5 torre de 1, ¿no? También. B5 torre de 1. B por A4, torre por D7. Qué bien ha transformado ahí. La posición en. Alan con. ese da más de 6 sobre todo. Ahora C B5 y torre de 1. Bueno, está jugando muy, muy preciso. Y ahora también rápido, torre aquí. Y ahora tiene que elegir B5, C5. C5 es más normal. C5, luego una torre de 6. Torre de 6 o torre B7. Las negras, por supuesto, tienen ese 4 contra 3. Fijaros que cuando estamos hablando de funciones defensivas, como son los peones de F ahora, los Facun ahí en F2 y en F3, sí que cumplen una labor por lo menos tan válida como tener la estructura bien colocada. ¿no? Es verdad que a nadie le gusta tener los peones doblados, pero en este caso, el 4 contra 3, convertirlo con negras, no te ayuda nada que los peones estén doblados. El de F3 impide que crees un peón pasado, prácticamente, ¿no? Porque fijaros, por mucho que avances el franco, qué difícil es crear un peón pasado. Cuando venga C4 o G4 cambias y luego tienes otros dos evitando. Por lo tanto, en labores defensivas, los peones doblados hay que tenerlos muy en cuenta. Lo que son horrorosos es cuando quieres crear un peón pasado con un peón de más doblado, ¿no? puedes tener siete peones, bueno, siete no. Va a tener tres peones doblados enfrente de uno y no hay peón pasado nunca. Bueno, busca torre C1 para hacer C6. C6, ¿cuál, cuál es su plan? Yo pensaba que iba a jugar más en la columna D. Porque C6, C7, te pongo torre a 7. Bueno, a Federico le da un poco de miedo que le avancen. Y ahora Alan con calma. Quiere llevar el rey a C4 y buscar B5. Federico con torre B8 le amaga algún posible A5. Dan ganas de hacer torre A7. Y de hecho es la que le ha hecho para que no haya 5. Y ahora se activa otra vez con torre D5. Torre D1, buena jugada técnica. Intentando frenar el contrajuego. Normalmente, cuando tenemos ventaja en un final de torres dobles, es decir, de dos torres por bando, es muy bueno cambiar una. Porque así evitan los ataques contra el rey. De nuevo, aquí vemos torre D6. Es esa misma idea. Estaba intentando Federico pasar la torre por la tercera y atacar contra el rey. La técnica dice que tienes que cambiar una para evitar ese ataque. Y. Y ahora, torre B6 gana. No está en el cuadrado, así que torre B6 gana. Y. Esto no coro no. O sea, al final de peones tiene que estar ganado. Pero además C6C7. Torre por y. Ojo, eh. Alan Pichot. Bueno, ya C7 y abandona, ¿no? Este corona. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? C7, Torre G8. No ha hecho torre C6 y C8. Increíble. Cuidado. No. Torre C6 y C8 coronaban una, no la ha hecho. ¡Ay, Dios! Y se ha colgado los peones. Increíble. Eh, torre C4. A ver. Increíble. Qué error de Alan cuando tenía ya Jaque y Corona. Torre B4 no puede, supongo, o sí puede. El por... final de Torre, cualquiera sabe, ¿no? el final de Peones, ¿qué pasaba? Con ese de A tan pasado. Eh, bueno, no les he dado tiempo a ninguno a calcularlo. Ahora 6. un uh, qué error! Más tremendo de Alan Pichot cuando daba el empate ya. Por hecho era Jaque y Corona. Y ahora estos son tablas, ¿no? Dejad la torre en a uno, mueves al rey. Y se va a llevar el match, Federico. Uh. Bueno, este es este, este error. Este error sí que le va a doler a Alan, ¿no? Porque hay, claro, hay otros errores que son muy de máquina aquí que podemos señalar muy rápido. Que, por supuesto, nuestro querido Stoffin nos ayuda mucho a señalaros y a señalar, o sea, todos eh, que veamos cómo va la partida y qué oportunidades dejan pasar. Eh, muchas decimos, pues eh, bueno, este era difícil. No sé qué, el tiempo te puedes enfadar un poco, pero claro, no sé si ha lanzado a cuenta del torre C6. Es un error de, demasiado, demasiado grave, ¿no? porque era muy, muy fácil. Y se lleva el match Pérez Ponsa. Match eh, igualadísimo. Vamos a hablar con los protagonistas. Bueno, a ver, Alan, que no soy capaz de ponerte el audio. Si puedes. ¿Qué tal, Fede? Cuéntanos tus impresiones. Sí, es el fin. A ver, vamos a Claro, todo todo Sí, es verdad. La, la, la primera es, es, es clave, ¿no? Torre 1 y no te come el peón. Y es verdad que Alan... Ah, ah perdón, perdón. Ah, ahí está, ya está. Vale, sí, lo que Ahora estamos sí. contando, ¿no? En la, en la primera... Eh, sí, el error de, de no hacer torre 1. Es sí, verdad de, que tenía poco tiempo y pensé que... El torre jaque al fondo era lo mismo y no. La A6 defiende ese 8 uh -huh. Después sí. la segunda, estoy muy perdido. Y después no sé, bueno, jugamos casi siempre la misma línea. Yo me acuerdo de sí. Dama C7. Yo, yo jugué de 3 y, y Caballo F3 una vez eh, en internet y me jugaron dama C7. Y la miré y es interesante. Y, y justo a Peón París C4 me acuerdo que la la dejé como para analizar y después nunca la miré bien. Sí, Y no mí, sé si... Que es la interesante, es interesante. Ah, mira es que me Creo que peón pori a 6, no, no me acuerdo la verdad, pero creo que no, debe ser, por, debe, ser, debe ser floja, pero bueno, por lo menos para el ping pong, si no me refutás rápido voy a sacar sí. la pieza. Uh -huh. Me molestó más la que jugaste en el medio, una que hiciste G3, Dama de 2, esa Eso. me parece que... Sí, quedé. es verdad, pero sí, no sé la verdad A mí me, me la otra que, que, que no repitieras en la última porque... Es que no me acordaba cómo era el orden, pero sí, es verdad que tenía pinta que G3 alfil F4 había quedado un poco mejor, verdad Sí, esa de G3, Dama de sí, 2 En esa partida hice alfil E7 y después alfil D6, tenía fea pinta, estaba moviendo dos veces la misma Sí, 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 sí es verdad, eh... pasa que no, me, me, me pareció muy duro cuando estaba un punto arriba y... Y jugué el C4, ese caballo de 7 torres por A5. Tengo peón de más y después me empiezo a comer mata al fondo. Que no me doy cuenta. Uh -huh. Y no me imaginé, la verdad. O sea, pensé que sí, esa, no, es esa que yo no, cuando te quedaste pensando ya no sabía. Digo, me empezó a gustar uh -huh. de golpe, ¿no? Porque era difícil. Uh -huh. No, y, sí, y no la no última creo cuenta. que. La última pierdo en una, ¿no? Sí cuando. ¿no? Cuando, Al final casi, cuando sí, jugaste B6 sí, Me jugás torre viene. al fondo y me coronás, creo torre. O tú no, torre C6, C8 no, Uy, torre C6 C6, C8 Cuando sí, <laughs> es que hiciste creo. B6, rey C6 Bueno, una vida más Todavía no sé, capaz que estoy perdido, pero Es verdad, rey C6, rey B7 ya ahí sí, creo, lo, más, lo, lo hemos señalado aquí no, es que, sí, sí, sí. Y justo después te freno porque si me pasas el rey me ganás, ¿no? Pero no, ahí tú ahí caí muy parado, ¿no? No, torre C6 Sí, pero igual ya... Sí, es verdad, al final era complicada, pero... pero no sabía bien cómo presionar y ya con poco tiempo. No, Torre C1 me pareció buenísima. Bueno, a mí me pareció que has jugado sí. al final muy, muy bien, la verdad, porque... Lo torre C1, si no haces... Sí. Porque a, si te doblas en séptima, o a 5 y ya empato, creo. Uh -huh. Si jugás Torre B7 sí, para doblarte. Torre, sí, C1 torre C1 me pareció buenísima. Sí, sí. sí. pareció buena y después Rey F1, Rey de 2 pero bueno, al final... Sí, es verdad, estoy totalmente ganado. No, Vitor, visto Saika y 8 La verdad sí. es que hay una pena porque Alan había jugado un, o sea, había jugado técnicamente un partido donde <laughs> sí. había típica posición que parece igualdad, pero la has apretado. Ese no, malísimo. acá me, yo me sentía re incómodo cuando jugué, cuando me se dobló, digamos. Yo esperaba que a B5, comas y caballo C3. Eso también me molestaba. Ah, es sí. verdad. Ah, no, bueno. no jugaba a B5 por eso, porque ahí, no para vale. jugar, creo que caballo C5. Vos me comes todo, me comés B5, yo como F3, pero te quedan sí, los dos pasados. Sí, me parece no que verdad. tiene que ganar eso. Sí, sí, claro, no me di no cuenta. Sí, pero no lo verdad. que juega es, es muy bueno. Si sí, Torre D1 y Torre por sí. D7 es ganador. Sí. También, eso también sí. me están. Sí, sí, sí. Sí, Ahí la sí, verdad. Sí, me que... pareció, Me pareció que los dos luchamos más con negras que con blancas. Jugamos. Sí, en sí, el sí. yo en medio del match pensaba a... eso. Estamos ganando de negros y de blanca. Sí, sí. Raro, pero bueno. Pero bueno. Cosa que pasan. Pues nada, gran match, eh, chicos. La verdad que es todo super igualado. Bueno, ha podido ganar cualquiera, porque ha habido eh, típico intercambio de en el pimpones de, de errores, de buenas jugadas. También habéis hecho algunas combinaciones ahí bastante, bastante buenas. Me gustó mucho Alan que fueras capaz de ver ese dama por G2 defendiéndote. Oh, no, no, lo vi de casualidad, digo, uy, qué bueno, caballo. Igual hice el File 6 primero, pensando en que en que ya estaba rara la posición, iba a tomar df en e6, y después digo, justo tengo que dar por g2 y callo f4. Ya digo, Alan es un genio, ha visto todo ya desde el principio. Ahí <laughs> no, el toque, no, era... no, igual pensé como, pensé como un minuto, un minuto, un poco más de un minuto, al File e6, y file 6, cuando pensé estaba pensé pensando… Bastante. Sí, pero igual el fil por iba a comer df, y cuando estaba cerca de callo f5, dije que el daba por g2 y callo f4. Sí, ah, entonces no... si, como, si, si como primero en e6, también tenés nada por g2. Sí. Claro, sí, por eso ah, es creo entonces... que… Tal vez increíblemente, está bien increíblemente capaz estoy bien, sí. Sí, sí, es curioso que al final el 6 iguala así, iguala porque tienes el Dama por G2, en ¿no? una posición que parecía que estabas eh, medio tieso, ¿no? Sí. el 5 parece sí. muy dura, pero Dama por G2 iguala la posición, sí. Sí, no, pero lo encontré justo, esa es la, ah. la verdad. Grande, Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por, por el más y un placer. Gracias, Aran, por haber participado. Un honor. Y nada, Fede, felicidades que pasas a la siguiente ronda. Bueno, bueno, gracias Ibis, Muchas gracias no, a todos. Muchas viendo. gracias a todos los que habéis eh, seguido este match y mañana pues eh, tendremos más encuentros de este Iberoamericano. Online. Un abrazo para todos. Un saludo. Hasta otra. Chao, nos vemos.